¡Vamos, rápido! Gracias. Todo. Me han robado todo. Mi fortuna, mis joyas y las de la condesa. ¿Oís esto, señor jefe superior de policía? ¿Los robos del tulipán negro no os calientan las orejas? Señor jefe superior de policía, ¿pensáis en poder algún día honrar vuestro cargo y justificar vuestro título, señor jefe superior de policía? Pero, señor marqués, mi celo... La cabeza del tulipán negro. Quiero la cabeza del tulipán negro aquí, sobre esta mesa, antes del lunes. La tendréis, os lo garantizo. La cabeza y el resto. No, no me hace falta el resto. La cabeza me basta. Y vuestras joyas os serán restituidas, señor conde, en su totalidad. Parecéis muy seguro de vos. No estoy seguro de nadie. Y precisamente por eso creo haber identificado al tulipán negro. Vaya una noticia, un aventurero de baja estofa. No, marqués. Es alguien que conocéis muy bien. Un amigo de vuestra casa. ¿Un criado? Un criado no es un amigo. Y el conde Guillermo de Sempré no es un criado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que decís? De Sempré. Imposible, es gran amigo mío. Vos desvariáis, señor Lamouche. El conde de Sempré es el que menos puede parecerse a ese tulipán. Es insensato, es increíble, es monstruoso, es ridículo. ¿Sabéis lo que nos acaba de contar Lamouche? Su última invención. Pues veréis, Catalina. Dice ese cretino que el tulipán negro es vuestro amigo, Sempré. ¡Oh, Guillermo! Eso exactamente. Lamouche no entiende nada de botánica. ¿Y en qué se basa ese imbécil? En su antipatía hacia Sempré. Está extremadamente celoso de nuestra amistad con el conde. No le comprendo. Sí, en efecto. ¿Qué pruebas tenéis contra el señor de Sempré? Mi convicción. ¿Es su convicción? Sí, y mi convicción apoyada por algunos indicios. Oh, ya sé que él es muy hábil y que me faltan argumentos más contundentes. Pero si yo le sorprendo en flagrante delito de bandidaje... Yo seré el primer sorprendido. Yo tengo un plan, una trampa de las mías. Sois vos. Un instante que termine esta página. ¿A qué se debe vuestra grata visita? Oh, qué acogida. Después del trabajo que me ha costado venir. El amor no se obtiene sin trabajo, querida. No es un derecho, es un favor. Hay que merecerlo. Y bien, poneos cómoda. No me gusta mucho que me traten como a una chiquilla. ¿Cuál no sería vuestro despecho si os tratara como a una madre? Ahora ya podéis sentaros. En mis rodillas. Buenos días, Catalina. Buenos días, Guillermo. Muy bien. ¿Crees que este es lugar para una mujer decente? Por eso mismo me parece raro que te hayas atrevido a venir a mi casa. Extrañísimo. ¿Qué diablos ha sucedido? Una cosa increíble. ¿Increíble? Sí, algo grave debe ser. ¿Has venido? No exactamente grave, más bien gracioso. Es una historia ridícula. Figúrate que el gobernador... ¡Ah, no! Estas no son maneras para hablar del gobernador. Hay que tener respeto. Levántate. No sé a qué viene esa tontería de levantarme. Además, no se trata de él, sino de ti. Aún así, levántate. Puesto que tenemos él. Así que el gobernador sigue. Bueno, pues ha tenido una conversación con el barón Lamouche. ¿Adivinas lo que Lamouche tuvo el valor de decirle? Una idiotez, seguro. Pretende saber nada menos quién es el tulipán negro. ¿Y a mí qué me importa? Espera. Está persuadido de que el tulipán negro y tú sois el mismo. No. Oh, ¿sí? Es gracioso. Palabra, lo ha dicho. ¿Lamouche? Sí. ¿Y qué piensa el gobernador de esa tontería?
Ay, que todo esto no debe impedirte asistir a la reunión del viernes. Un enviado del conde d'Artois vendrá especialmente de París para transmitirnos las últimas consignas. La reina ha decidido terminar con el tercer estado. Tiene razón. Merecen una buena lección.